Dentro del compromiso municipal con la comunidad, la salud pública y el control en la curva de contagio de casos positivos a COVID-19, este fin de semana correspondiente al sábado 7 y domingo 8 de agosto de 2021, se mantiene la búsqueda activa de pacientes positivos de COVID que eventualmente, al presentar un contagio sintomático, desconozcan ser portadores del virus. En la oportunidad, el coordinador comunal de búsqueda activa y director del Centro de Salud Familiar de Ragüe Alto, Juan Carlos Castillo, informó que en lo que concierne al primer fin de semana de agosto, se dispondrá de equipos médicos compuesto por profesionales de la salud primaria en puntos estratégicos de la ciudad, que fundamentalmente los fines de semana concentran una mayor cantidad de público, siendo esa instancia la que pueden aprovechar los vecinos y vecinas para practicarse el examen nasofaringio, que no tarda más allá de cinco minutos y es totalmente gratuito. En este sentido, el primer equipo de salud instalará un puesto de control en Feria Libre Pedro Aguirre Cerda el sábado 7, a partir de las 10.30 horas y hasta las 13 horas. Posteriormente, un segundo equipo estará asistiendo a la comunidad de independencia del supermercado a cuenta, la misma jornada, pero en horario de 14 a 16 horas. Para el domingo 8 de agosto, en tanto, profesionales de la salud municipal concurrirán hasta la tienda de construcción Sodimac, ubicada en Avenida René Soriano, a contar de las 10 y hasta las 13 horas, manteniendo el mismo lugar de atención para la jornada de la tarde y a partir de las 14 horas y hasta las 16. Mencionar que con la medida se busca mantener, además de datos concretos sobre la situación epidemiológica local, un control sobre pacientes que pueden estar contagiados y que al ser asintomáticos pongan en riesgo la salud de terceros, siendo fundamental el compromiso de cada uno de los vecinos y vecinas de de Osorno por mantener a raya esta enfermedad.